estafa en AliExpress. La estafa en sí no es de AliExpress. AliExpress es, como para el que no lo sabe, viene a ser como una casa muy grande con muchas habitaciones, y en cada habitación hay una tienda. De esas tiendas pequeñas que hay en su interior, se encarga AliExpress. Dentro de AliExpress hay cientos de tiendas, cientos de que no todos son chinos. Gente de todo el mundo puede vender en AliExpress. Tú puedes vender en AliExpress si quieres. Si te lo montas bien y sabes cómo hacerlo, tú puedes vender en AliExpress. Pero claro, en este caso la mayoría, en su caso, son chinos, son orientales, de asiáticos de Asia. Y uno de ellos, una de las tiendas a la que pertenece a AliExpress, no es AliExpress, es una de sus tiendas, reitero, es una gran estafadora. Yo me he arriesgado, me arriesgué en un pedido, era muy poca cosa, 8 euros y medio, no era nada más, eran 4 o 5 paquetes por 8 euros y medio. Lo veréis el pedido, lo vais a ver, porque vamos a pasar al ordenador y os voy a explicar todo el proceso. Es un estafador, y hay varios, como ya os digo. Pero bueno, para verlo, lo mejor es que pasemos al ordenador y cambiamos de cámaras. Vamos a... y os explico paso por paso, desde el principio. Y sobre todo, el nombre de esta tienda, que yo personalmente os aconsejo, no compréis. A este no le compréis. En este caso mío, esta estafa mía, se han entregado 2 paquetes, pero a mí ninguno. O sea que eso fue, me va a caducar, 2 días me quedan para que caduque la primera entrega. El vendedor no puede hacer nada, y yo sí puedo hacer, pero me quedan 2 días para que caduque la primera entrada. Antes de que caduque esa entrada, lo vamos a hacer aquí en directo, vais a ver cómo abro una disputa antes de que finalice el pedido de entrega. Abro la disputa, expongo el primer paso, expongo el segundo paso. Ese dinero seguramente me lo van a devolver. Y ese vendedor va a quedar marcado, sobre todo por todos nosotros. AliExpress no sé qué va a hacer. Lo lógico sería que... aire. Mal vendedor, un estafador, aire. Pero claro, luego vuelve con otro nombre. El problema lo tenemos ahí. Pero yo os aconsejo, no compréis. Venga, que me estoy enrollando mucho. Vamos a cambiar de cámara. A lo que íbamos, sobre AliExpress. A ver, AliExpress, abrimos aquí. Estos son los artículos de la estafa que os quiero comentar. La estafa de... no es de AliExpress, es de este vendedor, de esta tienda que veis aquí. Seguidme el mus, yo la voy a marcar con azul. Esta tienda, Cookit Outlaw Store. Como veis, el precio es muy barato. Hostia, de precio, esto está regalado. 2 fundas para Karate by Casting. 20 piezas para los tapones, que correderas por el hilo para tapón. Yo la utilizo para poner un tapón. Funda de caña de un color, otra funda de caña de otro color y otra funda de caña de otro color. Son fundas de ropa, una ropa bastante gruesa, y de 1,50 m, y se estira hasta 1,70 m. Tiene un agujerito para el carrete, la funda. Aquí, si os fijáis, el 1, el día 6 de noviembre, o sea, a las 9 de la mañana, el 6 de noviembre de 2020. El paquete, cuando lo compras, te da el número de serie. A los 4 o 5 días te da el número de serie. Bien, pues el número de serie que me dio, el paquete como que sí, como que llega aquí a España, llega a Madrid, porque todo pasa por Madrid, y de Madrid se dirige hacia Bilbao. Qué cosa más rara, ¿no? Hacia Bilbao, con ese número de serie. Bueno, pues me pongo en contacto con él a través de los mensajes. Vamos a pasar a los mensajes. Estos son los mensajes. Esta es la tienda. Bueno, la tienda no es esta. Esta es donde yo me comunico con la tienda. Y la foto es abrir imagen en una nueva ventana. Es esta guapa chica. Es la que tiene como logotipo.
Pero bueno. Y aquí está el pedido. Claro, si yo doy clic aquí, pues me abre el pedido. Como podéis ver, me abre el pedido. Tu pedido debía llegar en 40 días. Debía llegar el 25 del 1 del 21. Estamos a 23, quedan 2 días. En 2 días esto caduca. Y si yo no me quejo, pues AliExpress hace el pago a este vendedor. A este vendedor fraudulento. A este fraude. Impostor, que es lo que es. Como veis, detalles de la entrega. Le voy a actualizar y aquí no hay nada. Desde el día 6 de noviembre de 2020. Completamente nada. Según dice aquí, el seguimiento se actualizará en un plazo de 3 a 7 días. Bueno, han pasado 2 meses. Va para 3. Y aquí nada se actualiza. Este es el primer número de serie que me dio. Como lo veis aquí, el número de seguimiento. Pues yo cojo el número de seguimiento. Lo cogemos. Copiamos este número de seguimiento. Y vamos a abrir aquí una página. Vamos a abrir aquí una página. Esta página es la que yo utilizo y bajo mi punto de vista es la mejor para el seguimiento de envíos de cualquier parte del mundo. Lo rastrea todo. No se queda con, no deja nada atrás, lo rastrea completamente todo. Y si bajamos un poquito, aquí podemos ver que rastrea artículos de eBay, AliExpress, de Wish, ASOS, el JAWET, otra tienda asiática, el Home, de la multinacional repartidora ASM, de Banggood, Zalando y muchos cientos más. Son muchas tiendas. Aquí tenemos todo lo que rastrea en Europa y en el resto del mundo. O sea, y más que no estarán aquí, seguramente. Pero bueno, tiene una aplicación para conectarla a tu móvil, si la llevas siempre contigo, si quieres. Yo no la llevo, yo solamente lo utilizo en el ordenador. Y no abro directamente la página de AliExpress, ya lo hago directamente aquí, el número de serie. Como veis, aquí hay una serie de pedidos que tienen que llegar, que están a punto de llegar. Pero bueno, vamos, regresamos aquí, el número de serie. Lo copiamos, nos venimos a esta es Parcels, acordaos, por si queréis, bueno, os dejo abajo el enlace directo, por si queréis utilizar esta para hacer vuestros seguimientos de vuestros envíos. Lo hace muy rápido y muy, es muy efectiva, ¿eh? Te lo dice todo, completamente todo. Bueno, vamos a verlo. Pegamos aquí y ahora aquí veremos, a ver qué es lo que nos dice. Como veis, información de envío recibida el 12 de noviembre. El pago lo hice el 6. 6 días después, ya tenemos el número de seguimiento, que es el que ella, la tienda, colocó aquí, 6 días después. Y para estar más seguros, aquí lo vais a ver. El pago se hizo, aquí lo veis, a las 9 de la mañana, el 6 del 11 de 2020. El día siguiente, informado el 13 de noviembre, informado a Correo Express, como pone aquí, Correo Express. El pago se hace el día 6 y el día 12 ya tiene información recibida de que se ha hecho un pago y ya hay número de serie. Este día 12 ya hay número de serie. Entonces, al día siguiente, el día 13, vuelvo a entrar y ya me notifica el día 13 que va a ir por Correo Express. Vale, automáticamente la misma página ya te coloca aquí el icono de Correo Express. Tú le das a Correo Express, te abre otra página donde tú puedes ver el transcurso, el recorrido que va a hacer ese paquete hasta llegar a ti. Y veo que aquí en principio sale de Torrejón de Ardoz. Correcto. Aquí lo tenemos. Lo tenemos un poquito más para arriba aquí, que sale de Torrejón de Ardoz de Madrid. Pero bueno, aquí, que es cuando yo entré el día 13, ya me informaron que ya estaba en la central, al entrar en el Correo Express, ya me notificaban que salía de Torrejón de Ardoz y que su destino, Bilbao. Ya te ponen aquí a dónde va el Bilbao. El día 13, que es este de aquí, que es el día que yo entré, informados que hemos recibido exactamente lo mismo que nos ponen aquí abajo. Lo mismo. Aquí no nos dice dónde va, pero al entrar en su página,
Sí que nos dice dónde va y veo que va a Bilbao. Caray. Me extraña, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar a ver por dónde se mueve el coche. Y espero uno, espero dos. O sea, espero el 14, espero el 18, espero el 19, al 20. Sigue en Madrid-Getafe. El 23, sigue en Madrid-Getafe. El 23, admitido. Me dicen que está admitido. Está en ruta. Ya el 24 en destino. Y aquí ya me dice Bilbao. Correo Express. Bilbao. El 24. Sigue diciéndome Bilbao. Sigue Bilbao. Bilbao. Vamos a saltar. Nuevo reparto. Y ya está en reparto. El mismo día 24. Ya está en Bilbao. Y en reparto. Su envío se encuentra en reparto. Lo recibirá en la fecha de entrega prevista. Pero en Bilbao. Digo, no puede ser. Vuelvo. Me vuelvo aquí al Correo Express. Lo veo. El 23. En ruta a la ciudad. El 24. En destino. Destino nulo. Porque han intentado hacer una entrega, pero no han podido. El 24 otra vez en reparto. Fecha de entrega prevista. No sea nuevo reparto. Hay otro nuevo reparto. Pero bueno, el reparto se está haciendo en Bilbao. Y aquí el 25 me dice que ya está entregado. A esta hora. Que yo no sé. Correos. Bueno, Correo Express sí. Pero bueno, a las casi las 6 de la tarde, a las 5:55 de la tarde, se entrega el paquete. ¿Qué es lo que? Si repasamos todo esto, el 25 a las 15, aquí, perdonad, aquí el 25 a las 15:55, el reparto de pam, 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 y se entrega. Cuando lo codifican, cuando llegan a la sucursal de correos y lo marcan como ya se ha entregado, ha pasado pues casi 20 minutos desde que se repartió hasta que se entregó. Pero bueno, se entregó en Bilbao. Yo sigo con mis 13, me vengo aquí y como esta página me dice que bueno, que debido a que el producto tiene sobrepeso, es un paquete grande, pues que el proveedor de logística le pide $5 más adicionales en costos de logística. Eso es mentira. Eso no pasa así. Ellos pesan los paquetes. Cuando sale de China lo pesan y ya sabe lo que tiene que pagar. Eso es una mentira brutal. Y lo único que quiso es, como aquí bien podéis leer, quiere saludarnos con $2. Quieren, aparte de los 8,60 € que le di por la compra, querían $2 más. Aparte, no entré. O sea, aquí dejan un clic, un acceso directo aquí, que le das clic y tú pues automáticamente pagas, o no automáticamente. Tienes que aceptarlo y pagar esos $2 de más. Bueno, y aquí yo pues ya le escribo el día 17, porque yo ya, en este caso, el 13. El 13, que es cuando ya me dicen que va a ir por Correo Express, y entro en Correo Express y veo aquí que se va para Bilbao. Pues como yo ya sé que aquí se va para Bilbao, entonces yo aquí le digo que la aduana, o quien sea, le pidió más dinero y que el paquete, pues a causa de eso, no lo voy a recibir. Y automáticamente me explica aquí un cuento de que si el 11 del 11, el precio más bajo del año, que está en la tienda, que entre para, bueno. Entonces yo le comunico que voy a abrir una disputa y que me reembolse el dinero. El paquete que yo he pagado va a la dirección errónea, siendo el día 17, pero ya lo sabíamos por antelación el día 13, que va y en la dirección errónea y que no es mi culpa. Número de seguimiento, error. Entonces el 18 me vuelve a escribir. Sentimos que su paquete o sea, lo sienten. Ellos enviaron el paquete, pero comprueban que el proveedor de logística nos dio el número de seguimiento de logística equivocado.
O sea que el número de seguimiento se lo han dado equivocado. Primero le piden $2, ahora le dan el número equivocado de seguimiento. Y aquí me dice que le reembolsaremos la forma que usted, que yo elija, ¿no? Por PayPal o con la cuenta PayPal. No puede ser por PayPal porque AliExpress ya no funciona con PayPal. Por lo menos aquí donde vivo yo no me deja ya pagar con PayPal. Entonces, reembolso que seguramente si yo lo acepto, ellos falsifican un trámite con PayPal como que me han reembolsado y yo no le voy a recibir nada porque AliExpress ya no trabaja con PayPal. Y espera mi respuesta y yo le digo, bueno, necesito esos artículos, yo ya necesito los artículos, tengo más en la cesta y necesito verlos para comprar más si me gustan, ¿no? Ya automáticamente le digo que no quiero un reembolso por PayPal. Yo ya simplemente le digo que no quiero un reembolso, sabiendo yo que no va a ser así, que quiero los artículos. No quiero reembolso, que quiero los artículos. Y entonces me vuelve a escribir. Necesitamos algo que es usted por adelantado. Si reenvía, si vuelven a enviar el paquete, puede tomar entre 20 y 60 días para llegar. ¿Puede aceptarlo? Abrir la disputa antes de recibir el paquete. Yo le digo, ok, espero 60 días desde hoy. ¿Y por qué le digo desde hoy? Era desde el 24 del 11, que era cuando yo escribí. Que entonces aquí me quedaban 62 días, ¿vale? Pendiente de entrega quedaban 60, bueno, quedaba más de 60 días. Entonces, siendo 60 días, pues me iba perfecto, porque esto no terminaba y se cumplían los 60 días que me pedían aquí, entre 25 y 60 días que me pedían aquí. Lo acepté. Lo acepté, ¿vale? Y dice que bueno, que hacen el envío, que me espere, por favor, que me ponga en contacto en una semana para que me den el número de seguimiento. Yo le digo que ok. Bueno, el día 28. Y entonces el día 29. El día 29, yo, el día 28 ya se lo podía haber dicho, ¿no? Pero como me cabré tanto, el día 29 le digo. El artículo fue entregado en Bilbao y me dijo usted que me enviaba uno nuevo con un nuevo número de seguimiento correcto. Espero atentamente ese número. Vale, pues el 30 me da este número. Este número de seguimiento, vale, este número de seguimiento, pues como si os fijáis, es el EZ51435285CN. Pues este número de seguimiento lo tengo colocado aquí. De esta página ya la vamos a olvidar porque esta es la que se ha descargado en Bilbao y lo tengo puesto ¿dónde está? Aquí, Funda Carrete. Tengo puesto nombre porque aquí le puedes ponerlo aquí, agregar un título y entonces agregas el título que tú quieres, lo guardas. Por ejemplo, aquí Bilbao. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, le pongo Bilbao. Pongo Bilbao, acepto, entonces ya me sale aquí Bilbao, como lo veis, Bilbao con este número de serie, Bilbao. Digo número de serie, número de seguimiento, perdona que diga serie, pero no tengo metido en la cabeza, no lo puedo sacar. Bueno, ya es Bilbao, que es lo que yo le he puesto aquí. Bueno, pues de este no vamos a olvidar, lo cerramos y este fuera. Y ahora es este, ¿dónde estaba? Aquí, Funda Carretera. Es el que hemos visto, LZ51435285 CN. Vamos a ver si es el que nos ha dado. LZ51435285 CN. Correcto, ese es. Este, pues le damos aquí. Funda Carrete. Entregado. Envío entregado. Madrid UR17. Vale. 22 de enero. Estamos a 23. 23 de enero, como veis aquí, sábado 23 de enero de 2021. Y el paquete se entregó, pues ahora mismo hace un día, 24 horas, 20, 26 horas que se entregó el paquete. Cuando el número de serie es este, el número de serie es este, como lo veis aquí abajo, es el que se ha buscado aquí. Bien, pues si nos vamos a correos, le damos al icono de correos. A ver, aquí no me ha abierto correos. Abrimos correos.
copiamos el número de serie, este número de serie, lo copiamos, nos vamos a correos, lo pegamos aquí, correos. El anterior, el de Bilbao, fue entregado por Correo Express. Esta página ya la vamos a cerrar. Aquí también, su envío entregado el 25, lo mismo, exactamente lo mismo. Pero aquí te lo... Es muy buen buscador también, pero Parcels es, bajo mi punto de vista, mucho mejor. Y este va a trabajar a través de no es Correo Express, es Correo Sucursal. Bueno, pues le vamos a buscar. ¿Y qué pasa? Entregado. En este caso no nos dice dónde ha sido entregado, porque aquí no lo especifica. Correo no especifica la ciudad, ni el pueblo, ni la región. Pero vamos a seguir esto un poquito. Vamos a seguir esto un poquito. El 17 de enero, el 4 de diciembre, admitido el 4 de diciembre, el 7 en la oficina. Sale de la oficina, llegada a la oficina de cambio, clasificado. Esto es en Madrid, en, bueno, en el aeropuerto. La tramitación aduanera del aeropuerto, clasificado. Y de aquí ya sale para dar alta en la unidad de reparto. El 17 lo clasifican en el aeropuerto y de aquí sale ya al 18, que es donde llega la sucursal Madrid 17, me parece que era. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Madrid 17. Ah, eso estaba aquí. Aquí, Madrid. Aquí, Madrid UR 17. Ahí es hacia donde se dirige. El día 18. 18 de enero a las 7:46. Alta en la unidad de reparto. Ya está por... en tránsito hacia el destinatario, ¿no? 18, pero por lo que sea no lo puede entregar, no lo puede entregar, o no, en ese momento no había nadie en el piso, en la oficina, en la tienda, donde fuese, que no sé dónde fue, no había nadie, y se vuelve a dar otra alta de reparto el día 22, 18, o sea, 4 días después, nueva alta de reparto. Día 22 en reparto y el mismo día 22 ya se entrega. ¿Vale? Que es lo que nos dice aquí arriba, entregado. El día 22. Hoy, cierro esta paginita de correos, hoy estamos a día 23. Y como estamos a día 23 y este es el segundo paquete que me debería haber llegado y no me ha llegado porque este lo han dejado en Madrid, uno en Bilbao, otro en Madrid, pues me voy a dirigir a esta señorita, a esta tienda, a este señor o quien sea, y le vamos a abrir una disputa. Pero antes que eso, aquí, antes que eso, vamos a leer aquí un poquito hacia abajo. Eres bienvenido, amigo, que tengas un buen día. Perfecto. Eso, el día 4 del 12. Y aquí ya estamos en el 2001. En el 2001, en, perdón. Aquí ya estamos en el 21, 2021. 18, y ya veo cosas raras. Y le pregunto a qué dirección enviaron los artículos, sabiendo yo que se quedaba en Madrid, que el reparto era en Madrid. Y me escribe mi dirección de correo. Aquí. El paquete no llega, ni llegará nunca. Yo le escribo y le pongo una cara, una carita aquí, un emoticono de enfadado. He perdido 2 meses con usted y le voy a hacer un regalo. El regalo es el vídeo este de. El vídeo este que he montado, primero para que todos, para poneros a todos vosotros en alerta con este vendedor de AliExpress, con esta tienda, que mi mala es ninguno de vosotros, y por eso os explico el funcionamiento de cómo me ha pasado a mí. Entonces, me dice, amigo, tu paquete está en la oficina de correos, ve la oficina de correos para recogerlo. A veces se olvidan de informarte o te has perdido la llamada o el mensaje, por lo tanto vaya a recoger su paquete usted mismo, gracias. Sí, sí que está en la oficina de correos. Correcto, está en la oficina de correos. Lo abrimos aquí
Y aquí nos dice que sí, que el paquete delivery es entregado en la oficina de correos. El 18 del 1 está entregado en la oficina de correos. Aquí, Correos España. Sí, pero ¿qué oficina de correos? Pues la oficina de correos de reparto está a 600 kilómetros de mi casa. Pues sí, porque yo vivo en Barcelona y la oficina en la que está el paquete está en Madrid. 6 horas de coche. En fin, quedan 2 días y abro disputa. Eso fue ayer, como aquí lo podéis leer aquí, ayer, día 22, escribí esto y le dejé un gráfico. Le dejé un gráfico. Esta es la imagen que yo le he enviado a esta tienda, oficina de correos. Es esta, en la calle Tomás Borras 57. Y ahí es donde está el paquete. Y yo estoy aquí en Barcelona y el paquete está aquí. 200 kilómetros, 400. Bueno, esto es en línea recta. Porque si vamos por carretera, pues son 600. Y le escribo. Todavía no lo ha leído. No lo ha leído porque sabe que de esto fue ayer, ha tenido tiempo de leerlo, pero no lo ha leído. El primero a Bilbao y este a Madrid. Así no vamos bien. 3 meses perdidos. Muy mal vendedor. Malo, malo. Esto es lo que yo le escribo. Y pues ya el 24, seguramente, porque hoy es 23, que es cuando estamos viendo el vídeo, montando el vídeo, haciendo el vídeo. El 24 seguramente ya verá el vídeo. Bueno, pues después de todo lo que habéis visto, del comportamiento que ha tenido esta tienda hacia mi persona, bueno, hacia mi persona, no, no es directamente hacia mi persona, hacia mi compra, la compra que le he hecho, me ha estafado y he de suponer hipotéticamente, como yo hay otros cuantos cientos o posiblemente miles a los que también ha estafado igual que yo. Y así se gana la vida este y gente como esta. Pues ahora, sin más dilación, vamos a abrir la disputa, porque como veis aquí nos quedan 2 días y 18 horas para que finalice el periodo de protección que nos da la casa AliExpress. Aquí, detalles. Vamos a detalles. Y en detalles abrimos disputa. Al primer paquete, por ejemplo, abrimos una disputa y quiero reembolso. Solo reembolso. No he recibido solo reembolso. ¿Recibiste el artículo? No. Motivo. Problema de seguimiento logístico. Aquí. En este caso son los dos. El problema son los dos, pero vamos a poner este que es más efectivo. El paquete se envió a una dirección incorrecta, sin tener yo culpa. Y aquí escribo los detalles. Y se lo voy a describir todo. Punto. Aquí tenemos el tope. Son dos fundas. 2,49. Aquí lo en dólar. Y aquí ya en euro. Son 4,74. A más, aquí a la derecha podéis ver que enviado por el vendedor. Pero ha salido el país. No está ni marcado como que haya salido del país. Ni ha llegado al destino, ni el tiempo esperado de la entrega. Nada, no nos pone completamente nada. Sí que está el número de seguimiento. Pero este mismo seguimiento ya lo hemos visto antes hacia dónde iba. Vale, vamos a cargar pruebas. Correcto. Ya tenemos estas dos imágenes colocadas. Hemos colocado esta. Alta la unidad de reparto. No tengo colocada la de entregado. Aquí se ve que es en Madrid. Madrid, vale. Y la de Bilbao, si me pone algún pero, entonces haré una copia de la de Bilbao y la de entregado tanto en Bilbao como en Madrid. Y le meteré todo de golpe. Pero con esto es suficiente porque AliExpress ya entrando en su tienda verá que una única pieza vendida
que es esta, una única pieza vendida, una estrella, con una queja: el paquete no ha llegado. Verá que, bueno, que la valoración positiva es muy baja y que tiene muy poquitos seguidores. Eso es porque, hipotéticamente, va estafando y va cambiando de nombre, y va cambiando de nombre, va cambiando de nombre, y sigue siendo el mismo estafador dentro de AliExpress, pero con diferente nombre. O sea que, bueno, es lo que hay. Esto ya lo tenemos y ya lo enviamos. Enviamos. Esto se lo estamos enviando a AliExpress, al centro de protección de AliExpress, y AliExpress automáticamente lo envía al vendedor. Ya nos dice aquí: gracias por su solicitud de reembolso. El vendedor responderá en 4 días, son 5 días, 5 días. Si no consigue llegar a un acuerdo con el vendedor, AliExpress en verdad para ayudar. Y aquí es cuando, bueno, va a pasar aproximadamente esa semana, esos 5 días, y otros 5 más, que es la intervención de AliExpress. Y ahora ya el último, que es esta de aquí, abrimos disputa en la última. El reembolso. Colocamos exactamente lo mismo. Pegamos el texto. Y a este texto, pues, el primer paquete enviado a Bilbao. El vendedor me pidió esperase 60 días al segundo envío por error suyo. El segundo envío fue a Madrid, donde se entregó. Vale, esto ya nos servirá. Ahora vamos a añadir las imágenes. Otra imagen. Y otra imagen. Y ya tenemos abierta la disputa por los 5 artículos. Vale, ahí la tenemos. Disputa completada. 5 artículos. Y eso es todo.